15 de agosto, en directo, a las 6 de la tarde, por Teleelch, porque somos de Elche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Elche. Los cantores son los protagonistas de la presente edición del curso de verano, el de mayor demanda de cuantos ha organizado la Universidad Miguel Hernández. Un total de 45 alumnos, 15 más que el cupo permitido, han conocido de primera mano la Casa de la Festa, cómo compaginan los cantores su labor profesional con su vocación por el misterio. Este año lo que hemos querido es pues, hacer un pequeño homenaje a los actores, a los representantes del misterio, a aquella gente que de forma desinteresada, de forma voluntaria, sin ningún ánimo de lucro, pues durante todo el año sacrifica su tiempo personal, su esfuerzo profesional para asistir aquí a ensayar todo el año y sobre todo pues vivir la fiesta los días 14 y 15. Y ensayar los 12 meses. Una visión original y cercana del misterio cabría al delegado de los cantores Luis Antón, quien ha destacado logros como la creación de la Casa de la Festa o los cambios en la dirección musical en la Escolanía de 1978 y 1980. Me ha servido para sacar del arcón, del baúl de los recuerdos, cosas que realmente tenía medio olvidadas. Ha hecho que recuerde a muchas personas que ya no están con nosotros y con las que hemos compartido este maravilloso mundo que es el misterio. Y en lo que se refiere a nivel de, en relación a los alumnos, me parece encantador el que se pueda transmitir este tipo de vivencias a la gente joven, que vea que realmente el misterio es una cosa viva. Antón también ha resaltado la dificultad que supone desvincularse de la festa, por lo que defendió la ausencia de criterios de jubilación para los cantores. Los alumnos han tenido una jornada intensa. Por la tarde tocaba visita a la Basílica de Santa María y asistir a los ensayos generales. Todo un lujo que nos han querido perder 45 privilegiados, procedentes en su mayoría de la provincia de Alicante. Pero también hay excepciones, como esta estudiante de Seúl, cuya tesis versa sobre nuestra festa. Y en el curso había una matrícula sobre teatro español y oí el set de Mystery y me atraía un montón, y el año siguiente vine para escucharlo y me enamoré y he venido para estudiar y ahora... Un detalle que evidencia el carácter internacional del Mystery.